El tema es que todos somos cirujanos de catarata. En la residencia aprendemos a hacer la cirugía de catarata, aprendemos las técnicas de microcirugía y algunos entrenaron en hacer trabeculectomía, pero quizás si no estamos en glaucoma no es lo que más hacemos. Pero no todos somos especialistas en glaucoma. Y el paciente con glaucoma necesita de un seguimiento muy distinto al del paciente que solamente tiene catarata, porque ha de seguir con su enfermedad, es como la diabetes. Nunca se llega a curar. Usted tiene diabetes de por vida, aunque tenga la glicemia controlada. Entonces, existe el tema de que si vamos a hacer una cirugía de catarata, o que si vamos a hacer solamente una cirugía de glaucoma, o si la vamos a hacer combinada, y si es combinada, si ha de ser seriada. Y si el propósito de la operación es una meta, por ejemplo, si tenemos un glaucoma muy severo, con altas excavaciones, muy típico de la región del Caribe, afroamericanos, el doctor Nubal, a mí me toca en República Dominicana, porque llegan a los 30 años con bajas presiones y excavaciones totales. O si es que simplemente quiero reducir el número de gotas. En nuestro país ahora, después de la pandemia, el tema económico con las gotas se ha convertido en una realidad. El paciente dice, doctor, ya no me recete más gotas, que es un 20% de lo que gano en el mes y no la puedo comprar. Haga lo que tenga que hacer para no usar gotas. O si es que tiene un ángulo estrecho y busca abrirlo para evitar la formación de sinequias, o si ya tiene sinequias. O si es que controla la presión perfectamente con una gota y lo que tiene que operar es solamente la faco, quitarle la catarata, porque con una gota va a seguir controlando la presión. O, por último, es un glaucoma secundario. Hay otros temas, uveítis, hay sinequias, hay otros problemas, y ahí todo cambia. El tema es que yo les voy a simplificar, porque aunque no sean especialistas todos en glaucoma, de aquí saldrán diciendo, bueno, yo tengo una metodología, y es la siguiente. Parrish, Hodapp y Palmberg, en el Bascom Palmer, hicieron una clasificación que les va a ser muy útil y se recordarán leve, moderado y severo. Leve es cuando los decibeles en su Humphrey, usted lo busca, es menos de 6. Moderado de 6 a 12, severo mayor de 12 decibeles. Esto es desviación negativa de los decibeles promedios. Luego tenemos igualmente en sus excavaciones que están en 0.6 o menos y están aquellas hasta 0.8, pero cuando llegaste a 0.9, 0.95, ya sabes que es severo. O sea que ya tenemos una idea examinando a este paciente de qué tipo de glaucoma tiene. Lo siguiente, y les recomiendo algo que descubrí en el libro de John Samples y Ike Ahmed, es este concepto de que entre más severa es el glaucoma, cuando estamos en la situación avanzada, la cirugía por ende tiene que terminar con una presión meta baja. Sin embargo, si lo que tenemos apenas es una hipertensión ocular, no tenemos que luchar tanto para reducir la presión. Y quizás con una gota o con una simple aplicación de láser lo podemos controlar. Y para ello les invito a leer este libro que se publicó el año pasado en medio de la pandemia. Es el libro de John Samples y Ike Ahmed. Tengo el capítulo que me tocó del Pressure Flow. Y ellos hacen una distribución de todos los mix, adjudicándole en cada cuál es el territorio. Esto para las glaucomas más severos. Esto para los glaucomas que no son más que leves. De manera que luego de identificar al paciente, esto le ayuda a decidir qué tipo de mix o de dispositivo o de técnica quirúrgica va a utilizar. Y como son tantos los mix, yo decidí para esta conferencia simplificarlo. No hay uno solo, y todavía no se ha publicado, un dispositivo mix que sea superior a la trabeculectomía. No lo hay. El Pressure Flow acaba de terminar un seguimiento a 3 años comparando el Pressure Flow, la trabeculectomía, con mitomicina, 3 años de seguimiento, ganó la trabeculectomía. O sea, no tenemos un mix que nos pueda decir es mejor que la trabeculectomía. Y además la trabeculectomía entrenamos todos en cómo hacerla y la podemos hacer con alto nivel de confiabilidad. Entonces, siendo tanto los mix, yo le dije, no, yo les voy a dar a ustedes a elegir solamente 6. Y están en 2 categorías. Aquellos que hacen bulas dependientes, y aquellos que son bulas independientes. Recuerden que las válvulas o los tubos grandes, el Crouppen, el Barbel, el Ahmed, no son mix. Esos son los tubos grandes. Los mix son los tubos pequeños. En España ya le tienen el apodo de los pinchos. Esta es una catarata con pincho, esta es una catarata sin pincho.
cuando van a ponerle un dispositivo. Entonces empecemos con el que a mí más me interesó, trabajé con él en el año 2011, vivía el doctor Francisco Fantese en el Bascom Palmer, era un material de SIPS que inventó Len Pinchuk en el Bascom Palmer, que se adapta perfectamente al espacio subconjuntival, reduce a una presión meta inmediata de menos de 10 milímetros y a 11 años la presión está en un promedio de 13 milímetros. De manera que tenemos un dispositivo de alta confiabilidad que podemos colocar, tiene la forma de flecha, llega y comunica el espacio de la cámara anterior con el subtenoniano. Después de hacer la disección de conjuntiva, aplicar la mitomicina, avanzamos una aguja calibre 25-27 entre iris y endotelio. Esta flechita la colocamos, la enclavamos donde están las aletas, verificamos el flujo con la esponja de Merosel y luego cuidadosamente bajamos la tenon y conjuntiva sobre el tubo para que no se doble. Y a esto le llama nuestro querido doctor Beckham en Inglaterra, tuck the baby, uno arropa el bebé en la cuna antes de acostarlo para que pueda seguir su funcionamiento. Y aquí los primeros 5 años de nuestro dispositivo, presiones de 12.3 y en la zona amarilla están las recomendaciones del AEGIS, que recuerda que tenía en glaucomas moderados y severos que estar por debajo de 15 la presión y estamos muy dentro de esa presión intraocular a los 5 años y subió a 13 milímetros después. Entonces el InFocus, el Pressure Flow, está en la categoría de esos tubos que podemos utilizar en glaucomas severos, primarios, porque no es para glaucoma secundario, que necesitan una presión meta baja. La técnica de Serpent Call, que se hizo caballero de la corte de la reina Isabel, consiste en una disección de la conjuntiva y la aplicación de las esponjitas de Merosel con concentraciones de mitomicina C 0.4 o 0.2, y entre más pedacitos de esponja ponemos, resulta que más difusa es la bula. O sea que no crean que están desperdiciando el tiempo haciendo 4 o 5 pedacitos. Ayuda a que tengamos una bula más difusa y algo que no se logra es haciendo la inyección de la mitomicina C en el espacio subconjuntival. Se trató, la doctora Tan lo presentó en la academia el año pasado, de demostrar que no era bueno y que va, hace el mismo efecto y quizás mejor cuando hacemos la disección de la conjuntiva. ICAME ni siquiera irriga la mitomicina C. Él lo usa como usted hace el uso del aderezo en la ensalada. Le echa mitomicina C antes y después, claro, mientras no tenga acceso al endotelio. En los estudios de la mitomicina C, se demostró en Holanda que cuando usamos la concentración de 0.4, tenemos más éxito de las bulas y presiones más bajas. O sea que no cabe la menor duda que 0.4 es superior, miligramos por ciento, durante 3 minutos a 0.2. ¿Qué hizo la FDA? La puso a 0.2 en el estudio de Pressure Flow. Y claro, ahí no funcionó como tenía que funcionar, por eso es la FDA y por eso está trancado el juego todavía ya. El segundo dispositivo, MIGS, es el Zen, que fue desarrollado por la empresa Aquasys, luego se le vendió a Allergan. El Pressure Flow, por cierto, se le vendió a Santen. Santen lo ha entregado a Glaukos y aquí en Colombia, Glaukos es que va a ser la distribución del Pressure Flow. No tengo interés en ninguno de los dos, pero tienen que saber que ya pronto van a tener acceso al Pressure Flow también. La diferencia es que el Zen es de colágeno, al más que se parece es un espagueti. Es durito, cuando lo meten en el agua se ablanda. Es un colágeno que ha sido entrelazado, crosslinked. Entonces tiene una dimensión más corta, por ende no necesita de una luz, un lumen tan estrecho. El del Pressure Flow de 70 micras, este tiene 95 micras, es más ancho. Se hace uso de él ab interno, pero en la última academia la mayoría de los cirujanos estaban colocando el Zen ab externo precisamente por lo de la técnica de Penco. Y el doctor Chris Horvath, aquí a la derecha, esposa de Vanessa, la venezolana, fue el que desarrolló este dispositivo, que es un aparato que tiene cambios. Aquí vemos que medimos en una conjuntiva que ha sido premedicada con mitomicina C y lidocaína. Marcamos la distancia de 3 y la meta es salir con la punta de esta aguja que tiene 3 cambios, 3 mecanismos, como los cambios del automóvil. El primero es la aguja que corta y sale al espacio subtenoniano. Segundo, le damos vuelta al émbolo y fijan cómo se llena ahora la conjuntiva con el humor acuoso. Y el tercer cambio retrae la aguja cortante dentro del instrumento y lo retiramos. Dura segundos la introducción del Zen y es una manera muy propia. Fíjense allí a la goniscopía lo fácil que es eso.
De nuevo, el Zen con el preserved flow en la tabla de samples está en aquellos glaucomas severos que podemos garantizar una presión meta. O sea que ya estamos tomando idea de cómo hacerlo. Comparados, muy pocos estudios, pero Henny Beckers de Holanda también hizo esta comparación a 2 años y demostró que en todos los casos seguidos, en promedio, el preserved flow daba menos aumento que con el otro. Voy a usar los minutos como lo teníamos. Puedo seguir. Listo. El tercer dispositivo que les quiero mostrar, que yo soy un fanático de él, es el Hydrus, que fue desarrollado por la empresa Ivantis. Este dispositivo es mínimamente invasivo, colocación ab interno, tiene que ser uso y manejo de la gonioscopía. Y se coloca dentro del canal de Schlemm. Recuérdense que la obstrucción al flujo del humor acuoso es en la barrera que existe entre el canal de Schlemm y los canales colectores. Todos los procedimientos que hacemos en el canal de Schlemm es para quitar esa barrera. Es un material llamado nitinol, una mezcla de metal con plástico, y tiene muy poca antigenicidad. Y tiene reducción de las presiones metas considerables. Uno pensaba que eran apenas 5 milímetros. Bajo viscoelástico cohesivo, se engancha como si fuera un calzador el canal de Schlemm y se introduce con un mouse, con el dedo índice en su inyector. Y fíjense que tiene un cuello y una cabeza que no toca el endotelio corneal, que es una gran ventaja sobre el famoso CyPass que fue descontinuado precisamente porque tocaba el endotelio. Y fue, fíjense las 3 ventanas que tiene el Hydrus, y es sorprendente. Hicimos 52 Hydrus en el estudio piloto en Santo Domingo, cuando no lo estaba haciendo en ningún lado. A los 6 meses, 46 tenían las presiones controladas sin gotas. Los 6 que tenían gotas, 12 reintervinieron con el Hydrus en otro lugar y los otros 4 tuvieron que recibir otro tipo de operación. Se repitió este estudio ahora a largo plazo y el éxito anda en 85%. Hay otro que es un dispositivo desarrollado por el profesor Kahuk. Cuando yo escuché el nombre por primera vez creía que era un gancho, un hook, pero Kahuk es el nombre del profesor de la Universidad de Colorado que desarrolló esta técnica en la que afeita la malla traveculada, retirándolo. Es decir, es como si fuera una goniotomía, pero más que una goniotomía, afeita y retira malla traveculada dándole acceso directo. Esta técnica, igual que todas las que usan gonioscopía, requiere de una inclinación del microscopio a unos 15 grados y una inclinación de la cabeza del paciente a 15 grados. Yo lo que hago es que le explico al paciente antes de empezar, la primera parte de la cirugía va a ser así y luego en la segunda parte le vamos a inclinar y le vamos a poner a mirar en otra dirección. Si aplica un gonioscopio, ahora hay unos que son adherentes, como si tuviera una ventosa, o decía que no tenemos que usar el manguito para sostenerlo en la córnea, y vemos cómo estamos utilizando la metilcelulosa, no solamente para abrir, esta es la tercera mano del cirujano, y disecar los espacios anatómicos, sino también para que sea un medio de transmisión de luz. Introducimos, en este caso, el Kahuk, se ven que parece un gancho, tiene 2 filos cortantes y lo introducimos a nivel de la malla traveculada donde se une entre la no pigmentada y la pigmentada y en movimientos circulares como hacíamos con la goniotomía se va afeitando primero en una dirección y es natural y normal que sangre al retirar esto y luego se hace lo mismo en la dirección opuesta. El Kahuk, cuando primero salió, la gente dijo, no va a funcionar. Pero, sin embargo, las publicaciones es que hace una reducción y es útil esta técnica en los casos moderados. ¿Qué pasa? Que la fábrica Becton y Dickinson ha desarrollado una agujita desechable que vale $5, que es exactamente igual que el Kahuk y se puede usar indistintamente para hacer este tipo de operación. O sea que usted no va a tener que comprar un Kahuk de $600 para poder hacer este tipo de operación. En el Hydrus y en el Kahuk ven que tenemos una reducción de la presión, pero ya no a 12 ni a 13, como el Preserved Flow y el Zen, sino a niveles de 16 o 17 milímetros. Y como ustedes ven, tenemos los glaucomas moderados, que son los que vamos a atacar con este tipo de dispositivo. Durante la pandemia, sobre todo en los últimos 2 años, nos llegó la ciclofotocoagulación micropulsada transescleral. Este procedimiento, que en el Bascom Palmer lo ha popularizado Richard Lee, en Indonesia el doctor Tan, es la aplicación transescleral de algo que hacíamos hace años. ¿Se acuerdan de la punta G?
que usábamos para hacer ciclofotocoagulación, como si fuera ciclocrioterapia, pero con calor. Esto no es la punta G. La punta G era un micropulso continuo. Esto lo hace la empresa Quantel, lo hace la empresa Iridex. Hay varias empresas, Apramed, que están utilizando este tipo de tecnología. Se trata de un micropulso en el que intermitentemente se apaga y se enciende. Y estos pulsos dan lugar a que el tejido se pueda recuperar y no se queme. El problema de la punta G y de la fotocoagulación continua era que quemaba la producción del cuerpo ciliar y los ojos se nos iban con frecuencia a hipotonía o inclusive a atalamia y hasta se perdían. Esto no ocurre con la micropulsación. ¿En qué le digo? Yo le habré hecho a 200 pacientes y tuve una hipotonía de 3 semanas en uno solo. Es muy raro y obviamente tiene que escoger casos que no tengan uveítis, requiere de anestesia subtenoniana o retrovulvar y o si no lo duerme al paciente con anestesia general porque si no duele. En este caso muestro los efectos destructivos de la onda continua, pero todo esto es tejido necrótico, ahí no hay una sola célula viva. Igual que con la endociclofotocoagulación, que no la recomiendo, es una destrucción absoluta del tejido que produce el humor acuoso. Entonces aquí vemos el uso de la punta de subciclo, hemos marcado con tinta a la hora 3 y a la hora 9, que es donde entran las arterias ciliares al segmento anterior, y fíjense que cuidadosamente vamos y parece como si fuera la costa de un caballo, como si fuera la pata de un caballo que va desde un lado a otro, y aplicamos durante 80 segundos a una intensidad intermitente de 33%, es decir, 33% de las veces está encendida, el otro 66% de las veces apagado, aplicando la energía que vamos a aplicar en este ojo. Vamos a decir los 120 milijoules o los 80 milijoules. Entonces, todo esto está calibrado, las puntas están calibradas para hacer este efecto. Uno no sabe cuando lo está aplicando, pero obviamente estas puntas son desechables, de uso único, y tienen que ser usados para ello. Entonces, si comparamos los mix, esto para resumir, bulos dependientes, bulos independientes, le mostré el Hydrus, el Kahuk, como aquellos que son bulas independientes, el Zen y el Pressure Flow, y el subciclo, que para mí es la gran novedad, que creo que va a cambiar, porque en ojos que tienen rubeosis, ojos que tienen glaucomas uveíticos muy severos, que no tienen visión, podemos por lo menos quitarle el dolor al paciente sin llegar al alcohol o a una enucleación. Aparte de que hay pacientes que por alguna razón u otra queremos preservar la conjuntiva para un mix futuro, una trabeculectomía, y eso nos permite hacerlo. Entonces, en materia de dificultad, aquellos donde no tenemos que hacer gonioscopía, obviamente son más fáciles, pero no reducen tanto la presión. Aquellos donde usamos una bula, Zen y Pressure Flow, las presiones metas son mucho más bajas, reducciones de 28, 30 milímetros de mercurio es natural. Y entonces en el caso del Kahuk, se ha publicado, usted le puede quitar la malla trabeculada a 360 grados a un ojo y la presión lo más que va a bajar es un 36%, pero en casos moderados combinados con cirugía de catarata van muy bien. No les mencioné estas otras porque creo que no son quizás tan prácticas, pero no es que no tienen su valor. Muchas gracias.